Man, 75 years. 75 años, gloria a Dios. Let it be clear, we have not been here for 75 years, all right? Quiero aclarar, él no lleva 75 años aquí. Yeah. 27 years we've been here. 27 años lleva el pastor John aquí con nosotros. But I was thinking about that video. Pero estaba pensando del video. And the Spanish ministry has been going out for 20 years. Pero el ministerio español lleva 20 años aquí, yeah, en TFC. And this year we started a Spanish ministry in Weslaco. Y este año empezamos TFC en español en Weslaco. And if it's up to Linda, every campus will have a Spanish ministry. Y gracias a la pastora Linda, cada campus va a tener español. Amen. So I just want to take a few moments and just share with you what's on my heart. Así que por unos momentos voy a compartir lo que está en mi corazón para ti. You know, when Terry and I came here 27 years ago, cuando Terry y yo llegamos hace 27 años, we were two very young, dumb kids. Éramos muy tontos y muy jóvenes. We didn't know what we were doing. No sabíamos qué estábamos haciendo. But we had a call. Pero teníamos un llamado. And that call is what really, you know, I think took us to where we're at today. Pero ese llamado nos llevó aquí donde estamos hoy en este día. And I remember when we're sitting before the board. Y recuerdo estar enfrente de la mesa directiva. And I told them my vision was to build families. Y les dije mi visión es construir familias. And I remember if they would have told me we're not doing that. Y si me hubieran dicho no vamos a hacer eso. I wasn't coming. Yo no me quedaré aquí. Because it was so strong on our hearts. Porque era tan importante en nuestros corazones. And I want to talk about that just for a few moments. Y quiero hablar de esto hoy esta tarde. The word build means this. La palabra construir quiere decir esto. It means to make something strong or intense. Hacer algo fuerte o intenso. It is God's design to have strong, intense families. El diseño de Dios es tener familias fuertes y intensas. But it can only be strong by the Holy Spirit. Pero solamente pueden ser fortificadas por el Espíritu Santo. And if we're all honest, we have issues in our families. Si somos honestos, todos tenemos luchas y problemas en las familias. We have problems from our past. Problemas del pasado. Past generations. Problemas generacionales. You know, our family trees are kind of crooked and all messed up. Nuestros árboles familiares están todos torcidos. And you know, I know we don't like to talk about those things. No nos gusta hablar de esas cosas. And we want to make sure everything on the outside looks nice. Pero queremos que por fuera todo se vea bonito. But in families we have abandonment. Pero en familias tenemos abandono. We have abuse. Tenemos abuso. We have manipulation. Manipulación. We have all kinds of sin. Tenemos mucho pecado. Just because we're human beings. Porque somos humanos. And I don't know if you're like me, but I've tried to stop some of the sin in our family. No sé tú, pero yo he tratado de parar el pecado en mi familia. There are certain ways that my parents operated. Hay cosas que hicieron mis padres. And I said, I'm not going to be like that. Y dije, yo no voy a hacer eso también. Then one day I'm taking and being a parent to my kids. Y un día estoy con mis hijos. And I realized, man, I'm just like my parents. Y me di cuenta que estoy igual que mis padres. You know, it's called generational sin. Es llamado maleficio generacional. The Bible calls it a generational curse. O pecado generacional. But I'm here to tell you this. Pero te voy a decir esto esta tarde. It doesn't matter how dark your past is. No importa tan oscuro tu pasado. It doesn't matter how deep your problems are right now. O qué tan grande tu problema es. God's the healer of your problems. Dios es el sanador de tus problemas. God is the healer of your marriage. Él sana tu matrimonio. He'll bring your kids back to God. Él traerá tus hijos de nuevo al Señor. And he'll remove sin in your family. Y quitará el pecado de tu familia. He's here to reverse the curse. Él da la reversa al pecado. Let's look at a passage here in Luke, the first chapter. Vamos a traer la palabra de Dios en Lucas, capítulo 1, versículo 16 al 17, dice: y hará que muchos israelitas vuelvan al Señor su Dios. Será un hombre con el espíritu y el poder de Elías. Preparará a la gente para la venida del Señor. Inclinará el corazón de los padres hacia los hijos. Y hará que los rebeldes acepten la sabiduría de los justos. Now this is a word from the angel of the Lord. Esta es una palabra del ángel del Señor. And he's speaking to a dad. Y está hablando a un padre. And he says, "You're going to have a son." Y dice el padre, vas a tener un hijo. And this son's going to be John the Baptist. Y el hijo va a ser Juan el Bautista. And he says, "This son is going to have an anointing on him." Y dice, tu hijo va a tener una unción sobre he's él. He's going to have the anointing of Elijah.
La unción de Elías. And what this anointing is going to do, y lo que va a hacer esta unción, is going to cause fathers' hearts to turn towards children. A que los corazones de los padres se volteen a los hijos. But this angel is literally quoting from Malachi. Pero este ángel está hablando de Malaquías. It's the last verse in the Old Testament. Es el último versículo en el Antiguo Testamento. And that verse adds one more part to it. Y ese versículo le agrega una parte más. And it says, children's hearts will turn to their fathers. Que dice que el corazón de los hijos voltearán hacia sus padres. What he's saying is there's a healing in the family. Está hablando de sanación familiar. Where there's been brokenness. Donde ha habido quebrantamiento. Disconnection. Desconexión. Broken relationships. Relaciones quebradas. God brings freedom. Dios te trae libertad. God brings healing. Te trae sanidad. God brings restoration. Te trae restauración. See, and we have part of this call on our church. Y tenemos esa llamada aquí en esta iglesia. And that's very important for you to understand. Y quiero que entiendas eso. But what we do is that many times we put that call on a person. Pero muchas veces ponemos ese llamado sobre una persona. And we say, well, you know, Pastor John has that call. Decimos, el Pastor John tiene ese llamado. Pastor Linda and Mario have that call. Los pastores Linda y Mario tienen ese llamado. No, it's not on just a person or some people. No está sobre solamente una persona o un grupo de personas. It's on the church. Está en la iglesia. Amen. Now, what's the church? ¿Qué es la iglesia? It's not a building. No es un edificio. It's not just an organization. No es una organización. It's a community of people. Es una comunidad de gentes. In Weslaco. En Weslaco. In McAllen. En McAllen. And both Spanish ministries. Y en español también. It's a church that's combined together as a team. Una iglesia combinada como un equipo. And that call is on each and every one of us. Y ese llamado está sobre cada una de las personas aquí presentes hoy. If this is the church that God told you to be a part of, si Dios te ha puesto en esta iglesia, you are part of that call. Tú eres parte de ese llamado. Now, let me explain what that call is. Deja explicarte qué es ese llamado. It's two parts. Hay dos partes. Number one is for God to heal your family. La primera parte es que Dios sane tu familia. We believe for your family to be completely and totally healed. Queremos sanación completa sobre tu familia. For the peace of God to just be beautiful in your family. Que la paz del Señor reine sobre tu hogar. But it doesn't stop there. Pero ahí no para. Then you are to be, once your family is healed, ya que tu familia es sanada, or in the process of being healed, o en el proceso de ser sanada, now you're to give healing away. Ahora es tu responsabilidad dar sanación a los demás. See, the Bible says this, la palabra dice esto, freely you have been given, gratismente te ha dado, or you've received, o has recibido, freely you give. Gratismente das. So God gives to you, Dios te da a ti, so that you can give away. Para que tú puedas dar a los demás. See, the call on this church is big. El llamado sobre esta iglesia es grande. We're never going to accomplish it just with the people that are on staff. No vamos a llegar a la meta con solamente la gente aquí. It takes the entire church. Necesitamos a cada uno de ustedes, toda la iglesia. There's people all in the Rio Grande Valley that need Jesus. Hay gente por todo el valle que le hace falta a Jesús. There's so many broken families. Tanto quebrantamiento de familias. That was waiting for somebody to come and say, I have the answer. Que están esperando a que tú vayas y digas, yo tengo la respuesta. His name is Jesus. La respuesta es Jesús. He healed my family. Me sanó a mí. He'll heal your family. Sanará tu familia. You know, I often laugh about this. Siempre me río de esto. Sometimes the American church is this, what can I get? Muchas veces la iglesia americana dice, ¿qué puedo obtener yo? How can God bless my family? ¿Cómo puedo ser yo bendecido? Give me a nice house. Que me dé una casa bonita. You know, a car. Un carro. And two kids. Y unos dos hijos. In the Rio Grande Valley, that'd be like three and a half. En el valle está más como tres y medio, cuatro. It's average, all right? Bad joke. All right. But the thing is, God just didn't call us to see how much we can get. Dios no te ha hablado para cuánto puedes obtener. God didn't call you just so that you can, your family's cool. No te ha llamado para que tu familia esté bien solamente. Because if that's all you go after, si es lo único que buscas, number one, número uno, you're going to be unhealthy. No vas a estar sano. You're going to be unhappy. No vas a estar feliz. Because everything's inward. Porque todo es para adentro. And only when you give, y solamente cuando das, can you experience the joy of the Lord. Puedes experimentar el gozo del Señor.
And second of all, it doesn't make any sense. Y no tiene sentido. If all you're after is the blessings of God, si solamente buscas las bendiciones del Señor, then this is what we should do. Entonces, vamos a hacer esto. Once you get saved, cuando eres salvo, we take you in another room, te sacamos ahí atrás, and we shoot you. Y te damos un disparo. That way you go straight to heaven. Así vas al cielo directamente. You don't have to pass go. No tienes que hacer nada más. You just go straight to heaven. Ahí estás con el Señor. And you get all the blessings. Y recibes todas las bendiciones. You don't have to fight with this world. No tienes que pelear contra este mundo. There's no more sickness up there. Ya no hay más enfermedad. There's no poverty. No hay pobreza. You have your own personal mansion. Tú tienes una mansión en el cielo. Better than anything on this world. Mejor que cualquier cosa aquí en este mundo. So we'll just send you on your way. Así que te mandamos de una vez. No, we're not here just to gather stuff. No estamos aquí solamente para obtener. There's nothing wrong with God blessing you. No tiene nada de malo las bendiciones. But God blesses us to be a blessing. Pero nos bendice para bendecir a otros. You're called to reach the hurting and the lost. Para llegar a los perdidos y dolidos. You're called to make a mark. Eres llamado para dejar una marca en este mundo. Now I don't know if this translates in Spanish or not. No sé, vamos a ver cómo se traduce esto. Vamos a ver. But this is something I would say. Pero yo diría esto. Okay, if two things hit and they make a huge impact on each other. Si dos cosas chocan y tienen un impacto muy grande. And I go, ooh, that's going to leave a mark. Y digo, eso va a dejar una marca. Does that translate? Okay, all right. Sí tradució. And see, we have to make a decision in our life. Hay que tomar una decisión en nuestras vidas. Are we going to leave a mark? ¿Nosotros somos los que dejamos la marca? With our life. ¿Con nuestras vidas? Amen. When you're gone, cuando no estés en este mundo, what kind of mark are you going to leave? ¿Qué marca vas a dejar aquí en este mundo? You know, is it going to be like going down the beach? ¿Es como cuando vas a la playa? You know, it's wonderful you can walk down the beach and see your footprints. Que puedes ver tus pies en la arena. But it doesn't last. Pero no dura. Soon as a wave comes in, cuando entra la ola, it's gone. Se van. Nobody knows you were there. Las huellas desaparecen. Come on, are you with me? Then, you know, Terry and I did this for our grandkids. Terry y yo hicimos esto para nuestros we had these. We made these stones out of concrete. Hicimos estas piedras de concreto. And we took all our grandkids when they were really young. Y tomamos a los bebés. And we put their handprints in it. Y pusimos sus manos ahí en el concreto. Wrote their name on it. Les pusimos el nombre. That was years ago. Hace años de eso. They're still there. Ahí están todavía. I can go by my backyard. Yo puedo ir a mi patio atrás. In my garden. En mi jardín. And go, that's where my grandkids were. Y puedo ver dónde estuvieron mis nietos. And guess what? ¿Sabes qué? If we take care of them, si los cuidamos, it'll last the next generation. Durarán hasta la próxima generación. Why? Because it's something that's made a mark that's lasting. ¿Por qué? Porque hicimos una marca que duradera. God's called us as a church to make a mark that's lasting. Dios nos ha hablado como iglesia hacer esa marca duradera. But it's a culmination. Pero es la culminación. Of all of us making a decision to make that mark. De tomar la decisión de hacer esa marca. And we do it together. Hacerlo juntos. I want to close it off with a story. Voy a cerrar con esta historia. You know, there's a story of two brothers. Una historia de dos hermanos. It was in England, 1800s. Era en los 1800s. The older brother made a decision in his life to make money. El mayor decidió hacer dinero. He was very successful. Tuvo mucho dinero, éxito. He eventually moved to America. Se vino a Estados Unidos. Where he again became even more wealthy. Donde hizo más dinero. When it came to retirement age. Cuando se retiró. He had plenty of money. Tenía más que suficiente dinero. And he was able to travel all around the world. Y viajó por todo el mundo. And he succeeded in what he felt like he wanted to do. Y él creyó que tuvo éxito en este mundo. Then there was a younger brother. Y luego tenía un hermano menor. The younger brother set his heart towards God. El menor le dio el corazón al Señor. He said, God, I'll do whatever you want me to do. Y dijo, Señor, haré lo que tú quieras con mi vida. You just tell me. Tú dime, Señor. I want to make an imprint on people. Para dejar una huella en las gentes. And God pulled on his heart with the nation of Africa. Y el Señor lo mandó a África. It was a nation in the 1800s that was not reached by God. Una nación en los 1800 que no había llegado la palabra del Señor. Not many foreigners had gone there. No muchos extranjeros habían entrado. Except to get slaves. Y había esclavitud. And this young man went into Africa. Así que este joven fue a África. He went into areas that no foreigner had ever gone to before. Fue a partes nunca antes visitadas. He literally took and found the entire continent of Africa and won people to Christ.
Y fue a través de África y llevó a gente al Señor. And then he also saw the horrendous slave trade. Y también vio la esclavitud ahí. And in his life, he won people to Christ. Y en su vida llevó a gente al Señor. He opened up Africa to the world. Abrió la nación de África al mundo. And he was a great force in stopping slavery in Britain. Y ayudó a parar la esclavitud en Inglaterra. His name was David Livingstone. Su nombre era David Livingstone. His brother was John Livingstone. Su hermano era John Livingstone. Now listen to this. Escucha esto. When John Livingstone died, cuando John Livingstone murió, his family and friends cried. Su familia y sus amigos lloraron. When David Livingstone died, cuando David murió, the world cried. El mundo lloró. He literally has a statue in Africa at Victoria Falls. Él tiene una estatua en África. One of the most renowned people that come out of Great Britain. Una de las gentes más grandes que ha salido de Inglaterra. And let me tell you, he made a huge impact for heaven. Y él dejó un impacto muy grande en el cielo. When you go, you can look for yourself. Cuando vayas, busca la estatua. When you go and look at the history of the family. Cuando veas, vas a buscar la historia de la familia. There's pages and pages on David Livingstone. Hay historias y historias de David Livingstone. There's one phrase for his older brother. Hay una frase para su hermano mayor. John was the older brother of David Livingstone. Dice Juan, John era el hermano mayor de David Livingstone. He's only known as David's brother. Es solamente conocido por hermano de David. David Livingstone made a mark. David Livingstone dejó una marca en este mundo. Let me tell you from the passion of my heart what I want us to experience. Deja decirte de la pasión de mi corazón que quiero que experimentes. Every one of us in this room one day are going to face death. Cada uno de nosotros vamos a morir en este cuarto. I want to face it without any regrets. Yo quiero estar ahí enfrente sin tener algún tipo de arrepentimientos. I try to live my life for my funeral. Yo trato de vivir mi vida para mi funeral. To say I've completed my task. Para decir yo completé la misión que me puso Dios. I've completed what God put on my life. Yo he llenado la unción de Dios. But see, I want you to understand God's put something on every person's life. Pero que entiendas, Dios te ha llamado a cada persona aquí en este lugar. It's easy to see mine and Linda's. Es fácil ver los pastores. Because we're on a stage. Porque están aquí. But the heaven doesn't care about the stage. Pero en el cielo no le importa el escenario. See, what Kevin is concerned about is reaching people. Pero en el cielo solamente les importa alcanzar gentes. And here's what I want you to experience in your life. Y quiero que tú experimentes esto en tu vida. That when you come to that place where your life ends, cuando llegues al fin de tu vida, that you've left the mark that God's called you to leave. Que tú has dejado la marca que Dios te ha puesto en tu vida. That you've reached people. Que has alcanzado aquellos gente. When you walk the streets of gold in heaven. Que cuando caminas por las calles de oro en el cielo. That people come up to you. Que la gente viene a ti. And they say, I'm here because of you. Y que digan, estoy aquí porque por ti. Let me go a little deeper with this. Deja decirte algo más. See, it's more than just even the people you meet. Más que solamente la gente que conocemos. A lot of times it's just the obedience. Es solamente la obediencia. When God says, give that dollar to something. Cuando Dios dice, dale un dólar or give that $100 to something. O dar que 100 a esta cosa. To you, you just gave some money to a charity. Para ti, tú estás dinero a un organización. To God, you gave to a ministry that is reaching and touching people. Pero los ojos de Dios dicen un ministerio que va a alcanzar a gente perdida. And you literally have a part in every soul that is won. Y tienes parte de cada alma que es salvada por Dios. And you get to heaven. Y cuando llegas al cielo. And you think I don't even know you. Y vas a decir no te conozco. Yeah, but you gave. Pero tú diste. And because you gave. Y porque diste. Somebody got saved. Alguien fue salvo. I'll take it a step further. Deja decirte más. Every person that gets saved. Cada persona que es salvo. In this service today. En este servicio hoy. If you volunteered in any area in this service. Si fuiste voluntario en cualquier parte en este in servicio. In God's eyes. En los ojos de Dios. You get just as much credit. Te da crédito Dios. Than I do. Que el mismo pastor. See, we all are part of this team. Somos un equipo. Called the church. Llamado la iglesia. To reach a lost and a dying world. De alcanzar los perdidos y dolidos en este mundo. The Rio Grand Valley needs Jesus. Al valle le hace falta and Jesús. And He's called us to do it. Y nos ha llamado a llevar la palabra. Let me share another thing real fast I thought about. Voy a compartir algo más.
Do you know that this is one of the most unreached people groups in America, or I should say unreached locations in America? ¿Sabes que esta área no ha sido alcanzada en Estados Unidos? O sea, es de las áreas menos alcanzadas en Estados Unidos. Yeah, they did a study and they found the Rio Grande Valley is one of the least church places in America. Hubo un estudio donde vieron menos iglesias aquí en el valle que el resto de la nación. It's kind of hard to believe. Es difícil entender. But God's called us to change that. Pero Dios nos ha hablado a cambiar eso. Now, I'm going to have you come up here in just a second to finish it out. I want to tell you the next step. Te voy a decir el próximo paso. What I'm asking personally for your help for. Pero necesito tu ayuda en esto. Let's go ahead and show the video. The video. This next year, we're planning on breaking ground on Tres Lagos. Este próximo año vamos a empezar la construcción en Tres Lagos. Right there is 15 acres. Ahí mismo son 15 acres. That we own, paid for. Que ya está pagado y son de nosotros. Right across from Texas A&M. Del otro lado de la Universidad Texas A&M. And there's the building, what it's going to look like. Y así se va a ver nuestro edificio allá en Tres Lagos. We're going to start next year. Vamos a empezar el próximo año. I believe that God's going to do some incredible things. Yo sé que Dios va a hacer cosas grandes. And we'll see what kind of Spanish ministry comes in Tres Lagos. Y veremos el servicio español en Tres Lagos. Amen. And I tell you what I want to do is we kind of end this service. Is how much I deeply appreciate this lady. Cuánto aprecio a esta mujer. I appreciate your anointing. Gracias, le doy gracias por tu unción. I appreciate your call. Le doy gracias por tu llamado. I appreciate your heart. Le doy gracias a Dios por tu corazón. You know, and we're always looking for pieces that will fill the vision. Y siempre buscamos piezas que vayan a la visión. And you fulfill the vision here for the Spanish ministry. Y has llenado la visión aquí en el ministerio español. And I thank you so much. And I believe in her. Okay, will you stand to your feet? Póngase de pies, por favor. Unless Mario, come on up real quick. It's the last service. We can just go as long as we want. Es el último servicio. Podemos estar aquí toda la tarde. And let's pray for these guys. Can we do that? Vamos a orar por nuestros pastores. Wait, before we pray, let me say this. Antes de orar, I believe the Spanish ministry is going to find a greater voice. Yo creo que el servicio español va a llegar a una voz mucho más alta, más grande. Sometimes you may not want to know what I'm about to say. No les va a gustar lo que voy a decir, pero ahí les va. But sometimes the Spanish ministry has felt like it's this, you know, what do you call it? Huh? Off to the side of the other ministries. Muchas veces el servicio español se ha visto como un ministerio pues junior aquí al lado. This is an integral part of the vision of the church. Pero el servicio español es integral, es importante en la visión de la iglesia. And sometimes you look for the other ministries to take care of you. Y muchas de las veces, hoy mis hermanos, muchas de las veces buscamos al staff, a los otros ministerios que nos cuiden a nosotros de español. And I know that's the truth. Y es la verdad. We've been doing this for 20 years. Él ha estado aquí por 20 años. Es verdad. I know that's not her heart. Yo sé que no es el corazón de la pastora. I know that's not Mario's heart. Y no es el corazón del pastor Mario. Spanish ministry needs to take ownership. El ministerio español tiene que adueñarse del llamado que tiene sobre él. Sí. Let me explain my heart. Deja explicar mi corazón. And by the way, this is my beautiful wife Terry. Y tenemos a la pastora Terry aquí en esta tarde. Come on up here, baby. And you know, our heart is not to run everything. Nuestro corazón no es estar encargado de todo. Our heart is to find anointed people. Sino hallar gente ungidos. And let them run. Y dejar que ellos se encarguen de esto. And this ministry is anointed. Y este ministerio está ungido. You understand things I don't understand. Entienden cosas que yo no entiendo. You have a heartbeat that we don't have. El corazón es late diferente que nosotros. And it's time to start going, what can we do? Y es tiempo de decir, ¿qué puedo hacer yo? What has God called the Spanish ministry to do? ¿Qué me ha llamado Dios a este ministerio español de hacer?
And I believe these are your leaders to do that. Creo que estos son los líderes para hacer esto. So let's stretch out our hands. Vamos a estrechar nuestras manos. Father, I thank you for Linda and Mario. Te damos gracias por esta pareja, Señor. I thank you they didn't come to us by accident. Que no vinieron aquí por accidente. It was divine providence. Sino fue a través de tu mano. You've placed a strong anointing on their life. Los has ungido en su vida. You've placed a fire and a passion. Le has puesto la pasión y fuego por dentro. They burn for the things of God. Queman por las cosas de Dios. They burn for people. Queman para la gente. They both have different gifts. Tienen unciones diferentes. But yet they complement each other. Pero se complementan perfectamente. And they're called to lead this ministry. Y son llamados para liderar este ministerio. They're called to equip this ministry. Están llamados para equipar este ministerio. They're called to send people out. Para mandar a gente afuera. They're called for this Spanish ministry to impact this Rio Grande Valley. Para que este ministerio español impacte el valle. To leave an incredible mark. Dejar una marca. That will mark families. Que dejará marca sobre familias. Will mark the next generation. Marca sobre la próxima generación. For Jesus Christ. Para Jesucristo. That they will know from the very moment they meet Jesus. Y sabrán del momento que conozcan a Jesús. That they're called to something special and something beautiful. Que son llamados mucho más grande y bello. Father, I thank you for the anointing over them. Te doy gracias por la unción sobre and ellos. And I thank you they will accomplish everything that you put before them. Y que tú los llevarás de la mano. And I thank you for their faithfulness. Y gracias por su fidelidad. Things that people don't see. La gente, la cosa que la gente no ve. The hours they work. Las horas que trabajan. They cry. Los llantos. And they pray for people. Y las oraciones por gente. Lord, gente. We thank you for this in Jesus' name. Te damos por gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amen. Amen. And amen. Amen. Now, one final thing before I turn it over to Linda. Última cosa. Let me say, stop saying final and just say another thing. Otra cosa, me decir final. Our heart is about the next generation. Nuestro corazón es para la próxima generación. I was 4 years old when I went to a church like this. Yo tenía 4 años cuando fui a una iglesia así, 14, disculpa. Let me correct, it wasn't a church like this. No era una iglesia así. It was a little bitty church. Era una iglesita chiquita. That really was cold. Que donde hacía frío. But I heard the story about Jesus. Pero oí la historia de Jesús. And it wrecked me at 4. Y me destruyó. Tenía 4 años. I still remember that. Aún lo recuerdo. And I was in with my grandson. Yo estaba con mi nieto. Right between services. Entre los servicios. And he's sitting on the couch with me. Y está sentado ahí conmigo. And he's 4. Y él tiene 4 años. And he just starts talking to me. Y empieza a platicarme. And all of a sudden he goes, you know, I just love Jesus. Y me dijo de repente, ¿sabes qué? Yo amo Jesús. And I said, really, Braden? Dije, ¿en serio? He goes, I love Jesus more than anything. Dijo, amo Jesús más que cualquier otra cosa. And it stirred me up. Y me movió por dentro. That God's calling the next generation. Que Dios está llamando a la próxima generación. God's calling our kids. Nos está llamando a nuestros hijos. That is such a strong calling for us. Es un llamado tan fuerte para nosotros. It's not just about what we do in the adult service. No importa solamente para los adultos. It's about our kids. Sino de nuestros it's hijos about your también. Kid. It's about para tu hijo. You know, all of our kids. Para todos nuestros hijos. You know, God wants to do something that's generational. Dios quiere hacer algo generacional. It's a generational vision. Es una visión generacional. When you look 25 years from now, this will be greater and bigger than it is today. Cuando veamos 25 años de hoy, será mucho más grande y poderoso que hoy. Because God's going to use our kids to expand what He's doing. Porque Dios va a utilizar a tus hijos para expandir su reino. And now I'm going to turn it over to you. All right, I love you. Gloria a Dios. Gloria al Señor, hermanos. Lo que está usted escuchando hoy, lo que usted escuchó en esta predicación es el legado que otras personas han dejado para usted el día de hoy. Esta congregación tiene 75 años y yo sé que a lo mejor usted dice, yo tengo 5 años, 1 año, 2 años, pero alguien sembró para que usted estuviera aquí, para que este edificio fuera cómodo, porque tenemos muchas excusas a veces. Ay, no, es que está muy caliente. Ay, es que está muy chiquito. Entonces, en este lugar básicamente no hay excusa. Porque alguien hace 75 años creyó en la visión de los líderes que estaban y ahora nosotros creemos en la visión que Dios está depositando en la vida de nuestro pastor. Amén. Así es que demos un fuerte aplauso a nuestro Dios por esta maravillosa congregación. Por lo que está haciendo, por lo que va a ser, pero el día de hoy
Dios me confirma, Dios me da la habilidad de saber y entender que yo también soy parte de este movimiento espiritual. Amén. Así es que por favor le pido que no se vaya sin que usted reconozca el hecho de que Dios le habló hoy y usted también puede ser parte de este gran movimiento espiritual. Amén. Le voy a invitar a hacer una oración. Yo no sé cuántas personas hoy decidieron recibir a Jesucristo como su Salvador. Yo no sé cuántas fueran tocadas por todo ese testimonio en el video y también por la predicación de nuestro pastor John. Si usted es una de esas personas, levante su mano porque queremos orar por usted. ¿Habrá alguien aquí que quiere recibir a Jesucristo como su Señor y Salvador? Queremos extenderle una invitación a que sea parte de la familia eterna. Dios te bendiga, mi hermano. Gloria a Dios, mijito. ¿Habrá alguien más? ¿Alguien más que quiere recibir a Jesucristo y ser parte de este movimiento? Gloria a Dios, gloria a Dios. Dios los bendiga. ¿Habrá alguien más? Hoy puede ser el mejor día de tu vida, el cambio, la transformación, el inicio de muchas cosas más que Dios quiere hacer contigo. Última vez, ¿habrá alguien más que quiere recibir a Jesucristo? Sí, ore conmigo, repite esa oración. Señor Jesús, te recibo en mi corazón como mi Señor y mi Salvador. Renuncio a mi vida pasada. Te entrego todo lo que tengo y todo lo que soy. Y declaro, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Dele un fuerte aplauso al Señor. Gracias. Les amamos, familia.